Esta vez toca corto. Ya no sé ni dos, si estoy en corto o en largo. Esta vez toca corto. Sinceramente, no, sí. Estamos en el FICA, un festival, como ya sabéis, internacional de cortos de Almuñécar, en su sexta edición. Hubo un tiempo en que realmente el FICA desapareció, pero a nosotros nos ha parecido que era una apuesta importante y realmente está siendo una plataforma a nivel de promoción incluso de la propia localidad de Almuñécar. Por tanto, nosotros encantados, una participación, un éxito enorme. Contamos además con el director del FICA, que es Salvador Guerrero, conocido por todos, y hoy como invitada de honor Asunción Balaguer. Así que bueno. Lo que le iba a decir yo, que estamos en corto, pero tenemos a una dama de la escena increíble para ponerlo de largo. Efectivamente. Y eso es ya digo que es una gran apuesta, la cultura es una gran apuesta de nuestro ayuntamiento, prioritaria, y aquí estamos. Yo creo que vamos a seguir luchando y a seguir haciendo muchos festivales más y cada año que vaya creciendo, que es lo importante. Y sobre todo cultiven mucho nuestros cerebros. Hombre, sí, hace falta, ¿eh? Hace falta, yo creo que siempre lo ha hecho. Yo creo que en este momento, en fin, no viene mal nunca. Alcaldesa, muchas gracias y bienvenida de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, pues Asunción, que no podía, ¿sí?, yo por menos que venía a saludarla. Ay, muchas gracias. Estuvimos en Valladolid, sí, con su hija cuando hizo la presentación en Valladolid, el Veo, claro. El musical. Ay, qué bien, sí. Pues yo también voy a Valladolid ahora. Ah. Vamos, a final de septiembre. Ajá. A final de septiembre, creo que voy a estar 2 días con el monólogo que hago. Estupendo. Que lo hice en el español. Sí. Me dijo su hija que quería volver al teatro y que quería hacerlo con usted. Vamos a ver si se espabila. Ya me... ¿Pero que se tiene que espabilar ella? Claro, yo estoy espabiladísima. Yo estoy con los brazos abiertos. ¿Qué le gustaría hacer, Asunción, con ella? ¿Algo clásico o algo más vanguardista? Yo casi preferiría vanguardista. Yo creo que sí, verdad, me gusta mucho el teatro clásico, he hecho mucho, sí, mucho, ha sido mis principios, que es muy conveniente porque te acostumbra a vocalizar, a analizar las frases, como sabes, es más difícil, el teatro en verso es más difícil de interpretar. Pero ahora ya me gusta más los temas nuevos, sí. Dígame una cosa, Asunción, ¿cómo se siente una cuando lleva toda una vida dedicada a la escena, sí, y que le empiecen a reconocer su valor después de tantos años? Yo estoy sorprendida, ¿no? No es que cómo me voy a sentir, sorprendida, pero ¿qué he hecho yo? La verdad te lo digo, ¿eh? Y es que hasta me río, porque digo, pero bueno, no es tanto, lo mismo me pasó en Folies, pero sí que cantaba una canción, claro, la canté pues pensando en estas pobres coristas que van de un lado a otro, pues dándole el sentimiento de esa mujer que quiere ser y que nunca llega, y que vive pobremente y luchando siempre, pensando en eso. Y mira, resultó. Bueno, pues ahora está recogiendo usted un montón de premios. Desde, sí, 1999 yo creo que es que ha sido imparable. Sí, fíjate, yo mismo me sorprendo, digo, nunca me han premiado. En mi época no se premiaba a nadie, pero bueno, lo agradezco mucho, la verdad, sí. Dígame una cosa y además... Sí, no, que me dieron el premio de la Cruz de San Jorge en Cataluña, ¿sí?, mi gente, pues esto me complació mucho. Y además, gente tan educada, todos me felicitaron, todo el gobierno, cosa que en Madrid ninguno. Pues aquí en Almuñécar yo le felicito. Nadie, claro. Y en Cataluña todos, la verdad, me han felicitado por todo. Y esto demuestra que la cultura la aprecian más. Asunción, para finalizar, porque sé que tiene además usted muchas ganas ya de iniciar esta entrega de premios, sí, para el FICA de Almuñécar, sí, solamente contésteme o contéstenos a una pregunta más. Sí. ¿Se sigue usted considerando una actriz corriente? Sí. Corriente, sí, de verdad, porque hay muy buenos actores. Y hombre, a veces hay personajes que aciertas más, otros aciertas menos, pero genial. Hay actores geniales, sí, los hay, sí, los hay. Pero yo no me considero, estoy a la escala de cumplir. Asunción, enhorabuena por este nuevo premio que va a recibir usted esta noche. Muchísimas, sí, gracias. Y me va a permitir usted que le dé 2 besos. Hombre. Porque para mí usted es una dama. Pero yo me siento joven, ¿eh? Muchas gracias. Así me he visto, como la joven.
Bueno, pues estamos en otro paraje de los Incomparables de Almuñécar y además con un motivo muy especial. Estamos con Olga Ruano, con la concejala del área de cultura del Ayuntamiento Sexitano, y venimos hoy a entregar los premios a este festival de cortos que habéis recuperado. Desde el año pasado, después de 10 años, hay un poco ensombrecido. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Funcionó el año anterior y este año, el año anterior se sembró y este año ya se está recogiendo porque verdaderamente ha tenido, bueno, pues una difusión impactante. O sea, esto nos ha servido como plataforma para dar a conocer nuestro municipio. O sea, verdaderamente yo creo que ha sido espectacular. Bueno, este año viene una dama de la escena de excepción a entregar estos premios del FICA y además premiado en el corto del año pasado, Asunción Balaguer. Sí, Asunción Balaguer en el corto del año anterior, Abstenerse Agencias, fue la actriz protagonista. Y entonces, bueno, pues creíamos que era ya casi la cuadratura del círculo que aceptase la invitación para estar este año aquí con nosotros y para recibir lo que es el FICA de honor y a una trayectoria y, como muy bien has dicho, una dama del cine. Una dama de la escena, verdaderamente. Totalmente, totalmente. Bueno, sí que es cierto que yo el otro día, hablando con mucha gente del municipio, le decía que, un poco lo que comentaba usted hace un momento, ¿no?, que hay un patrimonio oculto importante y que sacarlo. Y que reflote y que vuelva otra vez a que se hable realmente de él. Me ha dejado sorprendidísima, o nos ha dejado a todos los espectadores de España Televisión sorprendidísimos, todas las actividades culturales que tiene Almuñécar, no solamente en verano, sino a lo largo de todo el año. ¿Quién tiene la culpa de todo eso, Olga? Bueno, pues la culpa la tiene un equipo de gobierno que ha apostado, ha creído y además tenía el objetivo perfectamente marcado. Somos un municipio turístico cimentado y pivotado en un área cultural. O sea, y entonces esto es un tema de un equipo. Todo funciona porque hay un equipo, hay una alcaldesa que está totalmente volcada y dando, bueno, pues todos sus parabienes para que esto funcione. Bueno, pues esperemos que siga funcionando por muchos años. Esto es como pasarán más de 1000 años y que siga funcionando. Así sea. Muchas gracias, Olga. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos en el Parque del Majuelo de Almuñécar y estamos no recibiendo, estamos viendo cómo reciben los premios los ganadores de este año de los cortos. Estamos con Salvador Guerrero, que es el director del FICA de Almuñécar, del Festival Internacional de Cortos de Almuñécar, y ella, la ganadora, estaba diciendo que no se quiere marchar de aquí nunca. No sé si a usted le pasa igual. Ah, pues a mí ya casi soy sexitano, está bien dicho, ¿no? Pues ya casi soy sexitano. A mí la verdad que Almuñécar me ha abierto con los brazos abiertos y me he sentido uno más desde que empecé aquí a venir a Almuñécar. ¿Llevaba este festival desde sus inicios o lo retomó hace unos años cuando...? Yo lo retomé el año pasado, que fue cuando se reinició esta nueva andadura del FICA, ¿no? Y con mucha ilusión, muchas ganas. Bueno, el año pasado obtuve el premio Abstenerse Agencias. Sí. Protagonista Asunción Balaguer. Sí. Y esta noche protagonista de nuevo Asunción Balaguer. ¿Cómo se siente un no sexitano dando un premio a toda una vida a una gran dama de la escena? Pues la verdad que para mí son de esas cosas, de esos sueños conseguidos, ¿no? Yo la conocí hace años en un trabajo, en un rodaje, y la verdad siempre ha sido una persona que, aparte de ser muy buena actriz, es una persona de esas personas que dices entrañables, de personas que te dejan huella, ¿no? Y justamente estas cosas, las coincidencias que te va dando la vida, ¿no? El año pasado ganó Abstenerse Agencias cuando ella era protagonista y dije, pues qué mejor excusa para tener para traerla. La verdad que, y además tengo que decir que su disposición para venir ha sido genial. Ella tenía una agenda un poquillo de rodajes y de trabajo, pero su disposición ha sido tan buena que nada, que ha hecho todo lo posible para venir y aquí está. Bueno, ha habido unos años en el que este género del cine, porque es cine, en pequeño, pero cine, ha estado un poco olvidado. Ahora resurge desde hace unos años para acá. ¿Cómo se siente un amante del cine cuando ve que el corto, que son peliculitas tan pequeñitas,
se reciben de esta manera también. Bueno, es un orgullo y te ilusiona, ¿no?, para seguir adelante. Sí, es cierto que es un género donde realmente, nunca mejor dicho, se hace por amor al arte, porque realmente en un largo pues tienes algún tipo de recaudación, ¿no? El corto es un medio totalmente diferente. Entonces toda esta gente es gente realmente anegada, gente altruista, gente realmente que siente, que le gusta el cine, ¿no? Y de alguna forma pues tenemos que recompensar esa ilusión, esas ganas. Y la verdad que para mí es un orgullo que estos días el Placete de la Nájera estuviera lleno. Y bueno, el año pasado hubo una respuesta, pero este año ha sido genial y esperemos que el año que viene pues todavía mejor. Pues yo le voy a decir una cosa a Salvador. Hay un montón de directores de cine de pantalla grande que ahora se dedican a hacer pequeñas historias para que veamos la pantalla grande en la chiquitita, incluso haciendo spot publicitario, con lo cual no será tan malo. Efectivamente, algo será cuando algo tendrá el agua cuando la bendicen. Salvador, un placer y muchas gracias por haber recuperado este festival y en Almuñécar. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Gracias. Solo una cosa antes, de verdad, para todos nosotros los que estamos esta noche aquí en el Parque del Majuelo y de sobremanera para todo el equipo que formamos el FICAP, es un orgullo que estés con todos nosotros esta noche. Muchas gracias, Asunción. Y que estás mucho más guapa y más joven que en el corto. Yo me quería hacer la fea, y cuando veo, cuando era joven, era en Evaristo, Evaristo, no Evaristo, perdón. Fernando VII y era María, ella es María Luisa, ¿no me parece? Sí, de Paco. Sí, y entonces yo me quería fea y me gusta mucho. Y ahora mayor, pues, bueno, me veo tierna. Te agradezco muchísimo este regalo que me ha dado. La verdad, recordaré siempre que muñeca, he conocido a vuestra alcaldesa, es un encanto, a su marido también, y me voy llena de satisfacción. La verdad, porque la vida es esto: sentimientos, regalos y comunicación con las personas. Os lo agradezco muchísimo. Porque me voy de este mundo muy feliz. Gracias a todos. Unforgettable thinks that I am unforgettable too.